Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Encaste TV, esto es Recorriendo la Legua Ganadero, el último capítulo, la última parada, hoy damos punto final a esta serie tan interesante dedicada a la crianza del toro bravo, un esfuerzo en conjunto el que realiza Encaste TV con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia y la AMTAC. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de IM Sports y Latin American Sports por Megacable y Total Play. Gracias por acompañarnos y a todo el público que, como ya es costumbre, nos sigue a través de redes sociales, Facebook, YouTube y Livestream. Gracias, gracias por acompañarnos y vamos a saludar a nuestros invitados antes que otra cosa. Hoy este capítulo dedicado para dar cerrojazo de oro a San Luis Potosí. Y tenemos con nosotros a la ganadera Paulina Gordoa de la Dehesa de Espíritu Santo. Ganadera, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto de estarlos saludando, Belén. Carlos, muy buenas noches. Muy contenta. Y saludamos al ganadero Manuel Abastida, ganadero de la Vacada Brava de la Dehesa de Manuel Abastida. Ganadero, muy buenas noches. Don Manuel, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por su invitación, Carlos, Belén. Paulina, qué gusto encontrarnos ahora en un programa, Paulina. En un mano a mano. Así es. Con mucho gusto, con mucho cariño. De dos triunfadores. Así es, Prieto. Le digo Prieto de cariño, pero es el ganadero Manuel. ¡Qué flor! Belén Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, con el gusto de saludar a todo el público que ya se conecta a través de nuestras redes sociales. Contenta por el cerrojazo de esta gran temporada en la que hemos aprendido muchísimo de 12 diferentes estados de la República, San Luis Potosí, un estado importantísimo en el tema ganadero en nuestro país, un estado que queda también en un punto céntrico y en un punto importante. Ganaderos, gracias por participar en este cerrojazo. También la primera mujer que participa como ganadera en esta serie. Así que bienvenida, Paulina. Bienvenido, ganadero Manuel. Y pues a platicar de San Luis Potosí. Don Manuel, platíquenos un poquito. Usted tiene datos muy interesantes de lo que significa el estado de San Luis Potosí como ganadero de toros de Lidia. ¿Cuántas ganaderías son? ¿Qué es lo que representa la crianza del toro bravo en San Luis Potosí? Pues mira, sí, yo, como saben, yo estoy de presidente del capítulo Tauromaquia Mexicana en San Luis Potosí, y hace 4 años lo fundamos, y nos ha tocado lidiar los toros más difíciles ante los congresos y los regidores de San Luis Potosí, ¿verdad? En todos estos ambientes prohibicionistas. Y entonces nos hemos dado pues la tarea también a conocer cuánto que tenemos en todos nuestros ganaderos, cuántos somos, qué superficie tenemos. Y sin ser dar datos en particular de cada una de las ganaderías, sí te puedo decir que somos 15 ganaderías en San Luis Potosí. Tenemos Carranco, Cerrito de Corzo, Coronado, Javier José Garfias, Santa Isabel de Santiago, Espíritu Santo, La Tienta, Jorge Hernández Andrés, La Cardenilla, Manuela Bastida, Marco Garfias, Monte Caldera, Pilar La Bastida y Santo Domingo. Todas estas con una superficie de 19 mil, casi 20 mil hectáreas y con más de 2.400 vacas. Quiero también hacer una mención que ahora esta pandemia, pues a lo mejor nos ha disminuido un poco el hato ganadero, pero no creo que sea tan significativo, ¿sí? Y de esto, pues tenemos nosotros el valor total del toro potosino, anda en alrededor de 2.125 millones de pesos, o sea, de que somos una fuente importante económica dentro del estado, lo somos, ¿sí? Y por lo tanto, pues pedimos también que se nos dé ese respeto y ese reconocimiento de todos los ganaderos que han hecho
una profesión, una vida, se han entregado a ella, han dedicado 30, 40, 50 y 60 años en promover la fiesta de los toros, en generar vacas, en generar encastes, en generar mejores sementales, en fin, todo lo que conlleva esto, sí, una gran selección, y pues creo que somos merecedores de un respeto, ¿sí? Tanto por parte de los gobiernos como por parte de la afición y de los entes que no están con nosotros, ¿sí? Yo les pregunto a todos aquellos que no están con nosotros si ustedes también representan 1,200 millones de pesos dentro del Estado, lo cual lo dudo mucho. Yo más bien creo que son dineros que llegan de fuera, alebrestan a 3-4 gentes y quieren acabar con la fiesta. Ganadera, el tener una ganadería en San Luis Potosí, ya vimos que implica aportar números importantes al Estado, pero también implica un sacrificio por parte de las familias, como las de ustedes, que se entregan día a día en el campo. Platíquenos un poquito de esta gran apuesta que le tienen que hacer para seguir manteniendo una ganadería de bravo en el Estado. Sí, pues mira, antes que nada creo que no es un sacrificio cuando haces lo que te gusta, ¿no? Cuando te apasiona lo que haces. En mi caso, siempre lo comentábamos mi marido y yo, Pablo Labastida, que le preguntaba yo a él, ¿volverías a ser ganadero de bravo? Y me decía, sí, pero en otra zona. Yo creo que tenía mucha razón. Es una zona difícil, por lo que es semidesértica, llueve muy poco. Pero a pesar de eso, también tenemos otras bendiciones, ¿no? Es una zona muy sana, no tenemos la garrapata como en otros estados, en fin. Pero lo que te puedo decir es que me ha ido, pues, muy bien con todos los problemas que puede tener el llevar una ganadería, sobre todo un rancho, ¿no? Porque pues ser ganadero te implica no nada más saber de un poco de genética, sino algo de agricultura, algo de medicina, o sea, somos todólogos. Pero, como te comentaba, es un privilegio el poder hacer lo que a uno le gusta y poderlo compartir con la familia, que desde un principio eso ha sido lo que hemos hecho en mi caso. Compartida con mis hijos, con mi marido, con la gente que tiene el toro, que es maravillosa y que es amistad para toda la vida, ¿no? Entonces, no ha sido difícil, tampoco ha sido fácil, estoy contenta, y así son los años, hay años muy buenos, años muy, muy complicados, como el que estamos pasando, ¿no? Pero creo que es más lo positivo, ¿verdad? Vamos a platicar un poco de la historia de sus ganaderías, de sus dehesas, los orígenes. Comenzamos contigo, Paulina. Platícanos del origen de la historia de la ganadería de Espíritu Santo, por favor. Pues mira, si en algo me equivoco, está Manuel Labastida, que es mi cuñado, mi pariente. Entonces, estamos muy relacionados porque viene siendo un mismo origen de principio, ¿no? Espíritu Santo es una hacienda que está enclavada en el estado de Zacatecas, de donde su abuela se hereda y se trae, llega el ganado bravo y ganado de todo tipo aquí a Santo Domingo. Ese ganado que llega de la hacienda de Espíritu Santo lo trae arreado mi abuelo. O sea, estamos también muy relacionados familiarmente. La cosa es que Santo Domingo básicamente se divide en varias fracciones, ¿sí? En el año 90, para no hacernos tantas bolas, el doctor Manuel Labastida, mi suegro, se queda Pablo con ese hierro, que era el de doctor Manuel Labastida, y le cambia a él el nombre de Espíritu Santo, en recuerdo de aquella hacienda y donde se origina todo, ¿no? Entonces se presenta en la México ya con el cambio de nombre en el año 92, si mal no recuerdo, y de ahí se sigue con la línea que ya llevaba él, que es Santo Domingo, pero él mete un lote de vacas puras, ¿sí? Caste por medio de Javier Garfias, y ahí abre él otra corriente muy interesante. ¿Qué pasa? Pues trabaja con esa línea, y después a su muerte, pues yo le doy un giro y hago la introducción de otras vacas del hierro de Teófilo Gómez. Entonces ya hoy por hoy puedo decir que Espíritu Santo tiene un,
20% de Santo Domingo y el resto está en partes iguales, entre, vamos a decir, lo de Javier Garfias y lo de Teófilo Gómez. O sea, hace una ganadería que en 9 años que he estado en mis manos, pues sí ha sido muy, muy, muy renovada, ¿no? Para mí, muy, pues muy distinta, creo yo. Ese es el origen y lo que tenemos en casa hoy por hoy. Don Manuel. Mira, adelante. Como ya lo dijo Paulina, todo esto empieza con un sueño allá en 1888 de mi tatarabuelo. Por eso ahorita que te presentaba, les presentaba a mi nieto, decía que era la séptima generación, que esperemos que lleguen a ser generación taurina también. Hola. Y pues así es, en 1888 el hijo de, ya era un señor, pero el hijo de mi tatarabuelo, se va a España, compra unas vacas y un semental de Miura, y en 1912 vuelven a comprar otro tanto de vacas y otro semental de Miura, se van a Espíritu Santo. Viene la revolución, se acaba esa hacienda, prácticamente la parte agraria se la acabó, y mi abuelo, como bien dice Paulina, se la lleva a Santo Domingo, que ya era de él, y lo arrea su abuelo, que era tío mío, primo hermano de mi papá, y arrea ahí, no sé, cerca de 300 animales, se los lleva, y mi abuelo empieza a hacer toda una selección y todo lo que quiera, así empieza a meter toros de San Mateo, toros de Torrecillas, y de ahí se empiezan a hacer otras cruzas, la Laguna, Mimiahuapan, y como dice Paulina, en 1988-90 nos separamos, ya ha muerto mi padre. Ya se había dividido entre Santo Domingo de mi tío Javier Labastida y la parte de mi tía Emma se había vendido a Carranco, lo que es ahora de doña Laura Villasante, que a quien le mando un gran abrazo, una gran ganadera, ya cumplió también años de ganadera triunfadora, y nos dividimos, quedamos Paulina, bueno, en ese momento era Pablo mi hermano, con Espíritu Santo, yo me quedo con Manuel Labastida, Pilar, mi hermana, se queda con lo que ahora Lidia ella con Pilar Labastida, y Mónica, mi hermana, también más tarde adquiere un lote de vacas de Paulina y forma su ganadería. Yo me fui más hacia lo de Jesús Cabrera, y después de ahí muchos años hemos estado metiendo ganado de Eduardo Martínez Urquidi de Los Encinos, un gran amigo, gran ganadero, y con un gran aprecio nos ha tratado, y tenemos ya ahorita, son 40 vacas de él, y estamos próximamente a traernos otro lote, esperemos bastante surtidito de ellos. Entonces, y esta parte la maneja Fernando, mi hijo. Yo manejo lo que estaba, nomás lo que venía precisamente de Manuel Labastida, mi padre, mi abuelo, y ahora esta nueva línea que estamos metiendo. Entonces, pues sí hemos tomado rumbos diferentes, pero los cariños creo que son cada vez mayores. Me parece muy padre la historia como la cuentan, como es, y como pues siempre nos damos cuenta también en estas pláticas con la gente que ama la fiesta de los toros, pero obviamente que esto se hereda por familias y se va heredando el gusto con los hijos, que ahora ustedes comparten este trabajo, este gusto, y que ahora vimos por ahí en pantalla hace un ratito a la séptima generación, ¿no? Y eso nos da mucho gusto como taurinos. Me encantaría que nos compartieran, pues, ese trabajo que se hace, yo creo que solo entre familia. Hemos platicado mucho de los tentaderos, donde normalmente, pues, invitan a ustedes amigos, familiares, toreros queridos de la casa, pero hay otras labores del campo bravo que poca gente conoce, poca gente tiene oportunidad de estar, y me gustaría que nos platicaran un poquito del herradero. En este programa no hemos hablado todavía de lo que es un herradero, si nos podría platicar un poquito, don Manuel, voy a empezar con usted, y cómo participa la familia en este tema de herrar. Mira, yo creo que a mí, de las faenas de campo, creo que tanto los herraderos y las tientas es lo que más me apasiona. Ya poner una correa de toros, bueno, pues es una gran ilusión, pero estas dos faenas son, para mí, son lo que nos hace dar
esa pertenencia hacia el ganado, ¿no? Anteriormente hacíamos el herradero, como tradicionalmente se hacía, se agarraban los becerros, se tumbaban, y ya mis hijos introdujeron ya los cajones de herradero, que la verdad son una maravilla, te evitan mucho desgaste, mucho trabajo, pero yo todavía me conservo un poquito más tradicional y de repente todavía me animo a que nos soltar un par de animales, de becerros, becerras, tumbarlos a mano y hacer esta faena de tumbarlos, amarrarlos y herrarlos, ¿no? Esa para mí es sensacional. Y en esa me ayudan siempre todos mis hijos. Yo nunca he hecho un herradero solo. Llevo desde 1982 yo como ganadero independiente. Y toda la vida no he hecho un solo herradero desde entonces, solo. Y la parte de las tientas, pues es simplemente la prueba, no de las vacas, es la prueba del ganadero. Porque es donde te das cuenta si tuviste la visión de elegir qué toro con qué vaca, de hacer tus cruzas, y ahí es donde vas a hacer, decimos que es la prueba de las vacas, y yo digo que es la prueba del ganadero. Sí, y dos años ahí después. Ahí es donde, ¿no?, nos damos cuenta de nuestros aciertos y de nuestros errores, y en la gran mayoría creo que tenemos más errores que aciertos, y eso le doy un gran valor, porque la vida no nomás son triunfos, la vida es probar muchas cosas y siempre pues, salir para adelante, y si en algo nos equivocamos, no hay marcha atrás, simplemente hay que retomar el camino y buscar por dónde vas y no perder nunca tu visión. Cada ganadero tenemos una visión de qué queremos, cómo queremos nuestro animal, cómo debe ser nuestra vaca, que además será la madre de nuestros futuros toros en la plaza de toros, y esos son los que nos van a dar o nos van a quitar prestigio, precio, claro. Todo lo que nos dan, ¿verdad?, conocimiento con las figuras o reconocimiento de las figuras hacia las ganaderías, y eso es para mí es fundamental. Ganadera, platíquenos para usted en qué consiste el herradero como tal, en qué consiste, qué edad tienen los becerritos, y cómo participa la familia en su ganadería. Cuando sí, mira, sí, normalmente nosotros soltamos los toros de empadre en el mes de agosto, para que la aparición empiece de mayo en adelante. Entonces tenemos la aparición, empieza la aparición de mayo a septiembre, básicamente es cuando empieza viene lo más fuerte, ¿no? En el mes de diciembre, enero, recojo todos los becerros que se van a herrar. Nosotros tenemos aquí la propiedad, la ganadería que está en el estado de San Luis, y en límites con Guanajuato rentamos un rancho ganadero, en donde allá está el pie de cría, allá están todas las vacas, y aquí están nada más los machos, y vamos a decir que los becerros y becerras de destete, ¿no? Entonces, en el mes de diciembre, enero, nace el becerro en esos meses de mayo a diciembre, se areta, ponemos un arete no de simiga, un arete normal, normalmente con números grandes para cuando vamos en el campo poder ahijar físicamente, sí que esa cría corresponda a la vaca que está ahí, ¿no? Entonces, a mí el vaquero me reporta, a ver, pues nació el becerro, que le puse el arete número 10, a la vaca 300. Entonces, me gusta personalmente en el campo checar que ese becerro coincida con la aparición que me está dando mi vaquero, ¿no? Todavía contamos con gente poca, pero muy de a caballo, y que le apasiona esto como a nosotros. Entonces, en el mes de diciembre, enero, recojo mis becerros, todos aretados, todos ahijados, y nos los traemos en un remolque ganadero, aquí a la ganadería del Espíritu Santo. Aquí los tengo en mes de diciembre, enero, y por febrero más o menos, ya que se adaptaron ellos a comer en el pesebre, a no extrañar tanto a la mamá, en fin, a que se acostumbren un poco a la civilización y a la comida, los cerro dos o tres meses después, ya que estén los más fuertes. Lo hacemos en un cajón, en donde en el año 88, 89 más o menos, Paco Madrazo, una persona muy allegada a mi casa, a casa de mis padres, porque mi papá también es ganadero de Bravo, Ricardo Bordoa, yo soy hija de ganadero y me casé con un ganadero. Entonces Paco Madrazo era muy allegado a casa de mis padres y a casa de mis suegros. Y él, vamos a decir que nos trae
el primer cajón de errar al rumbo. Este se lleva a los potreros de mi padre y se erran los primeros becerros de mi suegro en ese cajón, que luego fue una corrida de toros de los Berrendos que se lidió en San Luis Potosí. Entonces, desde ese año siempre se ha errado aquí en un cajón. ¿Por qué? Pues porque es un número grande de animales, hay menos gente para esa maniobra, es muy cansado estar pues agarrando, vacunando, todo, ¿no? Entonces lo hacemos como un trabajo familiar, pero sí es desgastante. No me gusta yo que haya mucha gente, sí. Porque ya hoy por hoy ya son muchos números que apuntar, muchas hierros, que si es de pura, pues que va un otro hierro. O sea, sí es una logística un poquito metódica, ¿no? Entonces, generalmente lo hacemos mis hijos y yo y la gente de aquí de la ganadería. Y sí es una parte fundamental para que ustedes estén con el ojo, con todo lo que tiene que dar y con los libros o todo lo que tiene que dar en ese momento, como lo es la tienda, sí. Como es el herradero, pero yo creo que son partes de, pues, del día a día del campo y de año con año que la gente, pues, muchas veces desconoce. Y yo creo que estaría padre documentarlo, a ver si más adelante podemos seguir haciendo claro este tipo de reportajes y documentarlos para que la gente pueda ver de qué estamos platicando. De qué estamos hablando, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, todas las hembras que vienen de procedencia Javier Garfias, se les pone el hierro de Espíritu Santo, que es un hierro que está registrado en la Asociación de Santa María del Río, pero no en la Asociación de Ganaderos de Bravo. Entonces, ahí por eso es lo que es un poco complicado, ¿no? Eso lleva un hierro y los machos y todo lo que procede de Santo Domingo viene con el otro hierro de la asociación. Pero estaría muy interesante que, como lo vamos platicando, lo podamos ir viendo en un video o en fotografías, ¿no? Para que la gente vea el proceso que tiene el becerro desde que nace hasta que lo marcas y de ahí pues todavía le falta un tramo largo. 4 añitos. Sí. Belén, nomás quisiera yo hacerte, por ejemplo, una anécdota que tengo. Venga. Que en un herradero un día me pidieron los porcados de aquí de San Luis que los invitara a un herradero. Los llevé a un herradero todavía a agarrar y tirar. La verdad fue, para mí fue asombroso, porque llegaron los señores que se dedican a parar un toro de 500 y pico de kilos, a hacerle una pega, y a la hora que les eché un becerro, me tumbó a 2. Sí, y los traía por el piso. Nos moríamos de la risa y les dije, ¿cómo es posible que ustedes que tienen el valor de enfrentarse a un torote no puedan detener un becerro? Manuel, mi hijo, se bajó en el siguiente y les dijo, miren, esto tiene truco. Y se hace así, pum, pum, lo tumbó. Y entonces, la verdad sí son cosas, son faenas muy personales, muy de gente especializada, que las gentes que le salen un torote para hacer una pega, tuvieron que aprender a cómo tumbar un becerro de 6-8 meses pesando 100-110 kilos. Sí, yo creo que es un oficio que también se va aprendiendo, ¿no? De padres, de hijos. Entonces, pues yo creo que es un momento íntimo también para ustedes convivir en ese momento con sus hijos y seguir pues heredando esas técnicas ancestrales, ¿no? Que ya tenían esos trucos que solo ustedes conocen. Así es. Y hablando justamente de viejos tiempos, de los antepasados, uno de los grandes hitos en la historia del toreo de nuestro país fue aquella corrida de los famosos Berrendos de Santo Domingo en el toreo de Cuatro Caminos, una enorme tarde que tuvo el maestro Paco Camino. ¿Qué recuerdos de aquella tarde, qué memoria de aquella importantísima tarde de los Berrendos de Santo Domingo tendrán que le platiquen al público, que hayan escuchado de los antepasados de aquella tarde en la plaza del Toreo de Cuatro Caminos? Mira, déjame, Paulina, pues de esto no tiene recuerdo más que lo que hayas visto en video. No. En los videos. Yo soy del Juli para acá, No, así es. Yo tenía 9 años, entonces pues la verdad fue, tengo una vaga imagen de todo eso. Sí recuerdo que fue un éxito y toda mi vida he vivido con esto, sí. Posteriormente a ese todavía prepararon otra corrida de Berrendos que se fue a
Venezuela, con un gran éxito también. Y 3 años después, pues viene la Correa de Castaños a México, la primera Correa de Castaños a la Plaza México, sí, donde indulta Raúl García a Comanche. Entonces creo que en esa época fue una época muy icónica de la ganadería, en donde pues tanto el esfuerzo de mi abuelo, todavía hay esfuerzo de mi abuelo, que lo tomaron mi padre y mi tío Javier, y de ahí pues vino toda esa éxito, esas glorias que tuvieron. Yo estaba muy pequeño, sí, estaba muy pequeño, pero sí, pues todavía lo recuerdo vagamente, y pues siempre tiene uno la ilusión de tener algo similar, ¿no? Yo el año pasado lidé una corrida de castaños en San Miguel Allende, cosa que no se había vuelto a hacer por parte de la ganadería, cuando menos la mía. Y ahora pues ya castaños hay en todos lados, sobre todo con las sangres españolas que trajeron. Ya hay ganaderías que son puramente castañas, pero el castaño proveniente de la ganadería mexicana es una pinta no muy frecuente, y bueno, se vuelve un tanto icónica, a lo mejor para el público y para uno, ¿sí? Será uno de triunfo, pero se vuelve un ícono, como que es algo personal que yo todavía lo conservo, ¿no? Actualmente, ¿qué significa para ustedes poner una corrida de toros y verse lidiarla en una plaza de toros? Todo ese proceso, desde que nace el becerro, desde que obviamente antes se seleccionan las vacas, el criarlo, el verlo ponerse como toro, y hasta que está listo, se completa una corrida, ustedes como ganaderos ya la ven lidiarse en una plaza de toros. ¿Qué sentimiento hay para ustedes como ganaderos de Bravo hoy día? ¿Qué significa todo esto, independientemente del resultado de la corrida, verdad? Porque pues todos los ganaderos, como todos los que vamos a una plaza de toros, obviamente pues buscan triunfar, todo el mundo queremos salir contentos de una plaza de toros. A veces las cosas no se dan de esa manera, pero esos momentos, ya cuando ven el producto final ponerse en una plaza, para ustedes, ¿qué significa? ¿Quién comienza primero? Vale. Paulina. A ver, pues bueno, para mí una gran ilusión, una gran responsabilidad y una satisfacción verme anunciada en donde sea, ¿eh? Ilusión, ¿por qué? Pues porque, como dices tú, son muchos años de trabajo, pero sobre todo es un trabajo muy personal, muy de mucha soledad, yo me gusta trabajar en la noche, y cuando voy a hacer los empadres, que es ahí donde empieza la ilusión de esto, pues ahí se me pueden pasar las horas, me llega la madrugada y yo sigo con el H24 todo lo que da. Entonces, el después poder errar, tentar, me disfruto mucho. En el caso seguimos haciendo el tentadero de machos, entonces para mí es de las actividades más bonitas. Cuando se ponen los toros, primero, pues mucha, no sacrificio, pero sí hay que tener pues una economía o un rancho que todos lo tenemos, donde tiene mucha agua y podemos tener la pastura y la base de alimentación, porque es muy costoso hoy por hoy poner un toro bravo, ¿no? Ponerlo como nos gusta. Para nosotros, el que vaya bien presentado y que lleve su edad y que sea guapo, que ya es, no, bueno, qué bonito toro y qué bonitas hechuras, pues eso es muy gratificante, y creo yo que es algo único y maravilloso. Es sobre todo mucha responsabilidad, satisfacción, creo que yo es de lo más bonito que se puede sentir, ¿no? Ya después Dios dirá, saliendo el primero ya se nos acaba, y ya Dios dirá, pero en sí es ilusionante, muy ilusionante. Don Manuel. Yo también coincido mucho con Paulina, es una gran responsabilidad. Mi ganadería es muy corta, es una ganadería que yo en mi rancho, que es muy chiquito, tengo 52 hectáreas, entonces ahí tengo 40 vacas. Y en el otro rancho que maneja Fernando Mijo, que es un rancho rentado, tenemos las otras 50 vacas. Entonces siempre es pues, el seleccionar, como dice Paulina, desde cómo hicimos las cruzas, cómo seleccionas,
y luego ya se te va, después de la tienda viene, a ver, vamos a esperarlos a que desarrollen a novillos, a ver si tienen cara, si no tienen cara, si están bien en todas sus condiciones morfológicas, y empieza pues esa ilusión de la selección, ¿no? Que es como que decir, con esto es con lo que yo quiero triunfar, porque no conozco un ganadero que no quiere ir a una plaza a triunfar. Claro. Desafortunadamente, pues la genética no es, la nuestra es cualitativa, diferencia de las otras genéticas bovinas, que todas son cuantitativas, cuántos kilos engordan, cuántos litros de leche dan, en fin, todo esto. Y en esto, ¿cómo puedes seleccionar que el toro embista, que meta la cabeza, que tenga recorrido? Una cantidad de virtudes que les tenemos, que les estamos buscando, ¿sí? Y además, pues estamos intentando desechar genéticamente todos los defectos. Entonces, creo que es llegar a una clase de toros es una gran responsabilidad y también es una ilusión y es una, pues, es el pesarnos como ganadero. El regresarte a la casa satisfecho o regresarte a la casa diciendo, tengo que seguir trabajando porque esto merece más, este hermoso animal merece más trabajo, ¿no? Creo que aquí me recuerdo un poquito la frase de don Fernando Lamora, viejo grande, que decía que para dar una vuelta al ruedo hay que dar 1,000 al potrero. Al potrero. Y en este sentido, yo creo que el público en México, lo voy a decir tal cual, es cruel y es duro y es a veces sensible y a veces muy bondadoso con el ganadero, pero la mayoría de las veces, vamos a decirlo como es un público muy exigente y lo voy a decir como tal, ¿no? Creo que el público, la afición mexicana, pues sigue mucho las carreras de los toreros. Pueden saber que cortó una oreja el festival pasado, la feria anterior, en la tarde tal, tal, tal. Corrido, y van siguiendo las carreras de los toreros. No así las trayectorias de las ganaderías. La mayoría de las veces no saben el origen de la ganadería. Se desconoce. Simplemente es lo que sientan en esa tarde y así se juzga al ganadero sin saber las trayectorias. ¿Qué sienten ustedes? Pues no sé, la respuesta del público les afecta. Sí están atentos a lo que se gritan en los tendidos, no les hacen caso, a veces sí, a veces no. Platíquenos, porque es algo que siempre he tenido ¿qué pensará un ganadero de todo lo que se grita en el tendido? Yo creo que México tiene un público muy, muy torerista, definitivamente, ¿no? A diferencia de los países como Francia y España y Venezuela, Colombia, que son los donde he acudido a corridas de toros, son mucho más toristas, como dicen ustedes, sí se fijan más en el tipo de encaste, tienen más cultura, ¿no? Son mejores aficionados en ese sentido, son más apasionados de los toros en sí, del toro que del torero. No, yo creo que esto, bueno, pues esto nos ubica a cada uno en el lugar en el que estamos, ¿no? El público yo creo que rara vez se equivoca, ese es mi sentir. A lo mejor podrá gustarte más uno que otro, ¿no? Pero ya que todos nos pongamos de acuerdo en una plaza de toros es porque algo se está haciendo bajo, bien o mal, con un torero, con un toro. Creo que el público cada vez se ha acostumbrado más a ver toros muy bien presentados. Y eso, pues, eso es un mérito para nosotros, es nuestra responsabilidad, pero antiguamente, pues, veías toros con menos kilos o con menos edad en ferias de nosotros o así. Y ahora ya no, ahora ya el público es más exigente en ese sentido, cosa que está bien, pero tampoco exageren tanto, ¿no? Creo yo que un toro debe de tener sus kilos promedio con lo cual pueda caminar y pueda dar espectáculo, no un elefante ahí que es muy difícil que se mueva. Pero no, bueno, cuando nos han chiflado fuerte, como pues eso es la fiesta es cruel y es dura. O sea, es duro, nuestro campo es dura, es muy duro esto, así como es maravilloso, es duro. Y si te gusta, pues hay que aguantar y hay que estar ahí a la rechifla o al aplauso. Claro, claro. Yo creo que es lo bonito de esto.
Así es. Así es, yo creo que el público tiene muy poca memoria histórica, no nomás en la parte taurina, el mexicano tiene poca memoria histórica. Hace 40 años, yo recuerdo todavía carteles en donde el nombre de la ganadería era mayor en el cartel que lo de los toreros. Sí. Ahora, desafortunadamente, bueno, simplemente estoy viendo las corridas que se están lidiando ahorita, ¿sí? Apenas alcanzas a leer el nombre de la ganadería. Cosa que a mí no me parece, porque seguimos siendo una fiesta de todo. Claro. ¿Sí? Y ese es el protagonista. El torero, pues es el que llega a hacer su mejor esfuerzo para entender ese toro y sacar el mejor partido de ese toro. Entonces, yo creo que sí debemos de pedir los ganaderos que cuando menos tengamos el mismo nivel en las carteles, a nivel de letras, de tamaño de letras, que cualquier otro actuante, ¿no? Y sí, pues, cada vez ha cambiado. Ahora con esta pandemia estamos en un reinventarnos, a ver qué rehacemos, cómo volvemos. Las figuras siguen toreando, los que menos toreaban, pues andan haciendo su gran esfuerzo por torear algo, ¿sí? Y los jóvenes son los que están sufriendo. Los muchachitos que están soñando en llegar a ser toreros o figuras, esos la tienen bien difícil. Nosotros, Fernando Mijo y yo, iniciamos un programa de festivales con muchachitos que no han vestido de luces, ¿sí? Y que realmente hemos tenido una respuesta de ellos impresionante. Estamos echando novillos arribita de los 300 kilos, pero son muchachos que la gran mayoría, el 90%, dice, es la primera vez que toreo un toro completo. O sea, todos son las tres de las vacas, las tres de los novillos, las tres de los toros, y cuando salen con responsabilidad completa, creo que es también como ganadero es una gran ilusión el ver que un muchacho, un jovencito de 9, 10, 14 años, 15, ¿sí?, le salga a un novillo, y con esa ilusión que yo espero que en un par de años esto en las plazas de toros se refleje y que los ganaderos volvamos a tener ese sitio que merecemos cada uno de nosotros. Hay muchas ganaderías y hay escalones. Yo lo entiendo y así es. Pero también entiendo que el público tiene que entender qué es lo que está yendo a ver. ¿Sí? Sí. Si te gusta la ganadería suave, una ganadería dura, una ganadería brava, en fin, creo que se ha perdido un poco la cultura taurina del aficionado. ¿Sí? Y eso es tarea nuestra como ganaderos, inculcárselo, ¿sí? Porque pues, la belleza del toreo pues, la hace el torero, al final de cuentas. Pero tenemos que enseñarles que hay toros con cualidades, hay toros con defectos, y hay toros que tienen una lidia, y también es muy plausible que el torero esté sensacionalmente bien sin pegar esos grandes muletazos, sino simplemente lidiando un toro, claro, con unas condiciones, pues a lo mejor no de 25 muletazos, ni de tandas de 8, 10 muletazos, ¿no? Pero sí, creo que debemos de tener un poquito más de empatía hacia la educación de los públicos. Correcto. Y con base en esto, ganaderos, ¿qué tipo de toro es el que les gusta criar y qué tipo de toro es el que piensan se debería de comenzar a criar hoy día con base en la exigencia global de públicos, de toreros, de cambios dentro de la fiesta de los toros? ¿Criar un toro para el aficionado, criar un toro para los toreros o una mezcla de las dos? Pues yo creo que ahí sí. Cada ganadero, bien dicen que imprimimos nuestro carácter en nuestra ganadería, ¿sí? Y hay para todos,
y con las importaciones de 1997, donde se trajeron muchos encastes que ya no existían en México, ¿sí? Ha cambiado esto, radicalmente ha cambiado. Y, ¿por qué no decirlo? La televisión española ha cambiado al público mexicano. Sí. Están acostumbrados a que salga ese torote, que en México es imposible tenerlo. ¿Sí? Nuestro campo no da para eso. Yo nomás los invito a que vean fotografías de nuestro campo y del campo español, ¿sí? Y la verdad, a mí se me salen las lágrimas cada vez que las veo, las fotografías, o cuando me ha tocado ir a España y ir a visitar a colegas españoles, se te salen las lágrimas de ver las bellezas de ganaderías en cuanto a agronómicamente y productivamente, ¿no? Entonces creo que tenemos un toro muy, 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 muy diferente al español. No tenemos por qué compararlo, creo yo. ¿Sí? Y hay quien se ha ido a eso aquí en México. Hay quien nos hemos estado en el parteaguas. Paulina, mi cuñada, no, ella sigue con lo mexicano. Yo me fui con lo de Eduardo Martínez, que trae parte de lo de Santa Coloma y el camino que trajo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿qué hacer? Pues yo creo que es una pregunta individual a los 280 ganaderos que tenemos en el país, ¿verdad? Porque cada uno tenemos un toro totalmente diferente uno de otro, ¿no? Paulina. Pues sí, yo creo que ahí va mucho. Yo en lo personal sí busco trabajo por un toro bravo. La bravura siempre es incómoda. Veo que torearla y trabajarla siempre es incómoda, ¿no? Pero hay que tenerla. Y yo creo que cuando un torero se acomoda con un toro y da un espectáculo, que es una obra de arte, es donde nosotros rugimos con eso, ¿no? Entonces, sí crear, yo no me iría tanto como crear un toro para los toreros, no, es una materia prima, un toro para que los toreros se puedan expresar, ¿sí? Y puedan hacer una obra de arte. Entonces, ese toro con el que yo sueño, pues es un toro muy entregado, un toro humillado, un toro bravo, que tenga la bravura suficiente, que tenga el fondo, como decimos los ganaderos, ¿no? Creo que es el toro que soñamos todos, o la gente que yo tengo cerca, es la mayoría de la gente que sueña, o con lo que me identifico, ¿no? Ese tipo de toro. Esto no quiere decir que haya ganaderías o toros que a los aficionados les guste más, esa bravura seca, ese toro que se mata en el caballo, pero después en la muleta se queda un poco parado, se acaba pronto. O sea, son muchos matices de bravuras. Ya olvidémonos de encastes o de mexicano o de español. Creo que en un muy poquito tiempo podemos sentir y descifrar qué nos gusta como aficionado. A mí, en lo personal, me gusta un toro que dure y que permita que el torero se exprese y pueda crear un arte, ¿no? Que se entreguen los dos, que se fundan en lo que están haciendo. Yo creo que, como bien dicen, cada ganadero, y lo hemos descubierto en esta temporada recorriendo la legua, ve muy distinto desde la crianza del toro en su ganadería, desde lo que busca mandar a una plaza de toro, y ve muy distinta la tauromaquia como, en general, como cualquier aficionado lo ve, ¿no? Podemos estar dos personas que vamos juntas a ver los toros, vivimos dos cosas distintas. Eso es lo bonito de la fiesta de los toros, pero sí creo que hay, como dice el ganadero, hay que trabajar muchísimo en educar a los públicos actuales, en dar a conocer cuáles son estas líneas de los toros, de los encastes que tiene cada una de sus ganaderías. Y a medida de que todos pongamos un grano de arena, creo que la gente se va a ir enterando mucho más. Hay que trabajar en conjunto con toreros, con empresarios, con las asociaciones, con los medios de comunicación, con la afición, para que sea un público pues más entendido, y entre, yo creo que más sabemos, pues más podemos disfrutar también. Eso es un hecho, podemos respetar mucho más, y pues yo agradecer todo esto que nos han compartido el día de hoy. Se nos acaba de ir el tiempo ya, tan rápido, pero agradecer esos conceptos, ese en 45 minutos, pero un poquito de lo que ustedes hacen día con día para mandar lo mejor que tienen, lo mejor que pueden, la pasión que le ponen en sus familias,
y con ese respeto también a sus antepasados y a la gente que crió toros en sus familias, y ahora pues respetar al toro bravo, intentar mandar siempre lo mejor a las plazas y que la gente sepa eso, ¿no? Que el ganadero lo único que quiere es mandar a sus mejores toros a las plazas de toros. No hay otro fin que querer que la gente disfrute del toreo y que disfrutemos a sus toros. Así que, pues gracias nuevamente por estar hoy con nosotros y compartirnos un poquito de ustedes. Al contrario, muchas gracias por la invitación y vamos a los toros que ya empiezan a darse, gracias a Dios. Acudamos y hay que abrir las casas ganaderas para todo aquel que quiera disfrutarlas y vivirlas. Antes de irnos, Paulina, algo que quieras compartirle a nuestro público de algún concepto, algún recuerdo de Pablo Labastida en la crianza del toro bravo. Un hombre apasionado de sus ideas y de sus convicciones, casado con la casa de Javier Garfias. Creo yo que un gran discípulo de él, pero con una gran apertura después cuando él empezó a ser apoderado. Él abrió su mentalidad, se hizo mejor taurino, ¿sí? Vio el toro desde otro punto de vista, desde el otro lado del escritorio, entonces eso creo que lo hizo mucho más grande. Le faltó tiempo, Carlos, para poder realizar lo que hubiera querido. Tengo en la entrada de su casa, aquí en la ganadería, un azulejo donde plasmamos él y yo un dicho que lo hicimos entre los dos, no es invento de nadie más que de Pablo y mío, y que dice: en esta casa se vive con el toro, para el toro y por el toro. Entonces yo creo que eso es hablar de Pablo Labastida y de esta casa con ese resumen. Creo que es importantísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Manuel, gracias por haber compartido con nuestro público todos estos conceptos y dar un bagaje a grandes rasgos de lo que es la crianza del toro y la crianza del toro bravo en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Carlos y Belén. Paulina, como siempre, un gustazo participar contigo en actividades taurinas. Y bueno, al público, pues pedirle que sea, siga siendo el protagonista o el motivo por el cual estamos. Porque si no hay público, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, tenemos que saber que el público es el que paga, y bueno, el público es el que manda, pero también creo que el crear afición en público es fundamental. Y yo estoy de acuerdo, debe haber aficionados a un torero, a otro torero, a una mejor ganadería o a otra. Pero el entendimiento de lo que sucede en la plaza creo que es algo que se tiene que fomentar, sobre todo por parte de ustedes, medios taurinos, ya sea en las transmisiones, en vivo, en la transmisión de algún programa, ¿sí? Dar siempre algún consejo taurino, ¿sí? Y verle lo positivo. Yo siento que luego nos volvemos muy pesimistas, o hay gente muy pesimista y no abona a la fiesta de los toros. Creo que el positivismo es lo único que puede sacarnos de este bache, que no es un bache taurino, ¿eh? Quiero que lo sepas, es un bache general, de una pandemia. General, ¿sí? Claro. Pero el bache taurino no lo hay. Estábamos hace 2 años con grandes ganaderías, grandes triunfos, una cantidad de toros matados, muy bien puestos, con edad, con todo. Y bueno, se nos vino a truncar esto, entonces pues que esto no se enfríe y que tengamos la capacidad de poder reinventarnos para hacer algo que al público le satisfaga. Pues muchísimas gracias, agradecer al AMTAC, agradecer a la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, Jorge Cárdenas en específico, por ayudarnos en esta serie de programas de Recorriendo la Legua Ganaderos. 12. A coordinar a todos los ganaderos, ¿no? Y que la verdad se logró que estuvieran, pues la gran mayoría, a todos los ganaderos que participaron, a todos los estados que participaron, 12 estados de la República muy taurinos, muy ganaderos. Eso nos dice que nuestro país tiene mucho que dar, tiene muchos toros.
Y así que vamos para adelante con los toros. Gracias, gracias a la ANTAC, a la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Finalizamos recorriendo la legua ganadero y la invitación, porque aquí en Encaste TV no paramos. Iniciamos una nueva serie a partir de la próxima semana, el próximo martes, en IM Sports, Mega Cable, Total Play, todas nuestras redes sociales. Dinastías. Vamos a conocer todas las dinastías de toreros, que hay muchísimas muy importantes en nuestro país, y también las dinastías más importantes a nivel subalternos. Así que acompáñenos a partir de la próxima semana en esta nueva serie Dinastías, y el agradecimiento también, Belén, a toda la producción de Encaste TV y a todos nuestros compañeros que hicieron posible un esfuerzo más que se cristalizara aquí en Encaste TV. Los esperamos la próxima semana. Gracias. 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 Hasta el próximo. Felicidades y enhorabuena a todos los ganaderos. Gracias. Enhorabuena a todos los ganaderos. Yo soy Carlos Flores. Buenas noches. Pásala muy bien.